O sea, depende de quién lo hizo Alves. ¿Por qué en Montevideo dijiste que todos te creían de que vos eras un Pelé? Bueno, porque toda la gente, o sea, toda la prensa uruguaya, mejor dicho, me decía que yo era Pelé, pero, o sea, me maltrataba, ¿no es cierto? Desde que llegué, hacían preguntas comprometidas y eso es lo que no me gustó, y alguna vez se dije algo de la prensa uruguaya que no le gustó, entonces después me tiraban un montón de cosas encima que yo no soy, ¿no? Bueno, pero en definitiva, ¿conforme de lo realizado? Sí, por supuesto, porque nosotros fuimos con un objetivo que era la clasificación y la obtuvimos. No con el primer puesto, pero sí con la moral bien alta, y siempre tratar de jugar al jugador que estaba desmarcado, o sea, al jugador nuestro, ¿no es cierto? Y hacer las cosas que nos dijo César, y nos perdimos cualquier cantidad de goles, y después tratamos de luchar, seguir para adelante, y tuvimos la suerte, ¿no es cierto? Porque íbamos bien físicamente y moralmente, 10 puntos. Y en el partido de anoche, o sea, no nos salían las cosas de entrada, pero nosotros siempre seguimos en la misma tónica, ¿no es cierto? En lo realizado por la selección argentina, pienso que